todo por estar acá, un placer, eh, la verdad, recibir toda esta gente acá en Bariloche y gracias a Somos Cerveceros por darme un lugar, por lo menos para compartir un poco la experiencia nuestra en la Cruz y mía como cervecero. Bueno, la idea de esta charla, Balanceando perfiles, es un poco, poco más amplia de lo que son estilos puntualmente y, y perfiles de la cerveza, sino... ¿Cómo encaramos cuando queremos hacer una, una receta de cerveza? ¿No? Entonces, digamos, ¿por qué balanceando perfiles? Uno de los valores agregados más grandes de una cerveza bien lograda es que esté balanceada, ¿no? Eh, queremos que tener un perfil balanceado, eh, que cuando terminamos de tomar sea agradable y nos invite otro trago. Bueno, eh, para balancear perfiles... Primero tenemos que definir qué perfil de cerveza queremos hacer, qué estamos buscando. Para formular una receta hay muchas aristas para tener en cuenta, ¿no? De entrada tenemos los cuatro insumos, materias primas básicas, malta, lúpulo, agua y levadura. Eso es lo que tenemos que tratar de balancear cuando estamos tratando de formular una receta y estamos... Apuntando a algo, en la cabeza tenemos algo, tenemos una idea de un perfil que queremos llegar, ¿no? Si es una cerveza maltosa, si es una cerveza lupulada, una cerveza oscura tipo Porter Stout, queremos resaltar las notas chocolate, tostado y demás. Entonces, tenemos que definir hacia dónde queremos ir, qué cerveza queremos hacer. Lo que yo encaré fueron tres perfiles bien diferentes, porque la verdad que de formulación de recetas podemos hablar. Dar un curso entero eh, nos llevaría muchos ítems. Pero bueno, primero me gustaría compartir mi experiencia: cuáles fueron las cosas que me ayudaron más a trabajar sobre el balance del perfil de una cerveza, eh, formulando la receta y trabajando sobre estas variables. Primero, ¿en dónde nos estamos queriendo parar? ¿En un perfil maltoso? ¿En un perfil lupulado? en bueno, un perfil de cerveza negra, tostado, oscuro. Digamos, elegí estos tres que son bien diferentes, como para tener eh, perfiles bien diferentes y, y marcar bases en cuanto a eso. Eh, si bien la palabra balancear es bastante, digamos, que todos los perfiles estén balanceados, eh, irónicamente podemos decir esta es una cerveza balanceada hacia la malta, balanceada hacia el lúpulo o eh, balanceada hacia el cuerpo, el, el tostado, el oscuro, el alcohol. Entonces, bueno, es como que si tenemos una cerveza balanceada hacia la Malta, está como levemente desbalanceada hacia la Malta, pero igual tiene que estar balanceado el perfil completo y que sea armonioso cuando lo tomamos. Eh, en cuanto a mi experiencia, quería dar tres ejemplos, eh, maltoso tipo cervezas Scottish, Scotch, lupulado, IPAS, y tostado y oscuro Porters, que es lo que más... Eh, hemos hecho nosotros en la cruz y bueno, lo que más tenemos experiencia es que hemos ido laburándolo. Entonces, en base a estos tres ejemplos, eh, después de que definimos a dónde queremos ir, tenemos algunas variables para trabajar, ¿no? Cuando armamos la receta vamos a tener que definir el perfil de la receta de maltas, los porcentajes de maltas, qué densidad original queremos, el perfil mineral del agua y el lupulado que vamos a dar. Hay cervezas que solamente tienen lupulado para dar un poco de Ibu de balance y hay cervezas como IPA que tienen un lupulado agresivo que hay que balancearlo también, con estas tres variables. ¿no? De levaduras puse ahí, taché, porque no voy a hablar de qué tipo de levadura eh, aplicar en estos estilos porque es más amplio y se va un poco más allá, levaduras belgas y demás, pero me pareció importante y lindo estas tres variables que ayudan mucho cuando armamos una receta a balancear el perfil. Y obviamente, al margen de trabajar sobre esto, más adelante vamos a tener que hacer un pasito atrás, analizar cómo quedó y seguir trabajando sobre estas tres. ¿A qué voy? Podemos eh, armar una receta, armar los tres perfiles, hacerla, probarla y la verdad que si la pegamos la primera, golazo. Pero bueno, la verdad es que hay que ir trabajando la lote a lote, hay que ir ajustando las variables un poco más fino. Primero, el agua. El agua, la cerveza, el, el agua en la cerveza es lo más importante. No nos olvidemos del agua. Eh, no la dejemos de lado. El agua no solamente qué pH tiene. El agua y su composición mineral. Eh, hay que saberlo. Primero hay que saber cómo está nuestra agua. Cada uno está en un lugar diferente y la fuente de agua que tiene. Eh, tiene una composición mineral diferente. Acá en Bariloche tenemos un agua súper blanda con muy pocos minerales y es más maleable trabajarla con adición de sales minerales, pero en otros lugares, bueno, tiene que hacer osmosis inverse y demás. Pero para definir eso hay que saber dónde estamos parados. O sea, analizar el agua, buscar un reporte, ver cuán, eh, cuál es la composición mineral, eh, ver eh, cuánto calcio tenemos, cuánto sodio, bicarbonato, etcétera para saber dónde estamos parados y cómo tenemos que ir a laburarla. ¿Y por qué esto? ¿Por qué? Primero para aprender a laburarla y segundo, porque el agua también afecta fuertísimo en el perfil sensorial de la cerveza terminada, ¿no? Por eso también me parecía muy muy importante marcar lo del agua porque si afecta en el perfil sensorial y el balance está relacionado 100% al perfil sensorial, ¿no? O sea, si el amargo queda, queda agradable, si el cuerpo queda redondo, eh, si, si se resalta el cuerpo, si el tostado queda astringente o no. Acá quería tirar un cuadrito comparativo de los 13 perfiles, maltoso, lupulado y tostado, de los tres estilos que nosotros laburamos, y quería tirar unos rangos en ppm de los principales eh, iones que tenemos que tener en cuenta cuando queremos formular en la composición mineral del agua. Una vez que tenemos, sabemos dónde estamos parados, sabemos la base que tenemos, apuntamos a ciertos rangos. Y me gustó marcar esto porque son bastante diferentes todos y pueden ver que, o sea, son notablemente diferentes. Fíjense que, por ejemplo, el calcio es súper importante en la elaboración de la cerveza porque nos ayuda a la, a la actividad enzimática, a la aglomeración proteica, la clarificación, el performance de la, de la fermentación y demás. Entonces, Siempre es importante tener o sea, niveles de calcio por arriba de 50 y diría yo por arriba de 100 para tener un buen eh, respaldo en el proceso. Pero después hay otros iones que también afectan. Magnesio, los carbonatos, sulfatos, sodio y los cloruros. Bueno, en el perfil maltoso tipo Scottish, eh, teniendo en cuenta que... Yo pongo rango porque, porque ustedes agarran un libro y van a ver que dicen Scottish, agua de Edimburgo, ¿no? eh, Stout, agua de Dublín. Y bueno, y la verdad que después, cuando uno se pone a formular el agua y calculás con las sales que las tenés que agregar, eh, a veces es muy difícil llegar a ese perfil. Pero en realidad hay que enmarcarse en un rango. Enmarcarse en un rango de, en base al agua que tenemos y cómo podemos agregar las sales y, y llegar más o menos a ese rango, ¿no? Y ahí probar y ir modificando estas variables eh, lote a lote. Bueno, eh, las principales diferencias que me gustaría marcar son: fíjense, en una cerveza maltosa queremos un nivel de sulfatos bajo, de 0 a 50 como mucho. Eh, el nivel de sodio por ahí tirando un poquito a más alto, casi hasta 50. El sodio ayuda mucho a redondear la sensación del cuerpo, eh, hace un poquito más redondo. El, el buque final. Lo mismo con los cloruros. Los cloruros realzan el cuerpo y dan una sensación de viscosidad. Nosotros queremos dar un perfil más, más, más maltoso. Bueno, tenemos que llegar a mínimo 100 de calcio, 150. Bueno, agregué, agreguémoslo con cloruro de calcio y no con sulfato de calcio. Los sulfatos resaltan mucho el amargor. Fíjense que en, en las cervezas lupuladas tipo IPA vamos a 150, a 450 ppm. Entonces, en una cerveza lupulada el calcio... Lo agregamos en forma de sulfato de calcio. Eh, en las cervezas oscuras también queremos el perfil en sulfatos bajos. ¿Por qué? Porque si no nos, nos realzan el amargor, nos dan un filo más agresivo y en realidad queremos que la malta y el tostado esté un poquito más redondo. Nosotros queremos en las cervezas oscuras tener un poco de amargo para balancear y resaltar el perfil de las maltas. Fíjense que también en las cervezas oscuras, sulfato bajo. Todo esto depende de dónde estén parados ustedes, cómo, te, cómo, tienen, la, cómo tienen su base. Si, si el agua de ustedes viene con un nivel de carbonato mucho más alto de estos rangos, y bueno, van a tener que trabajar con osmosis inversa y después agregar sales. En nuestro caso acá tenemos la ventaja de tener un agua súper blanda y laburarla agregando sales. No sé, es más fácil, pero bueno, no todos tienen el mismo caso. <coughs> eh en las cervezas oscuras, la, el porcentaje grande de las maltas, de las maltas especiales, mejor dicho, son malta chocolate, tostada y demás. Eso nos, hace, nos baja mucho el pH del macerado. Bueno, entonces es importante andar de 160 a 250 ppm en carbonato, siempre me, simplemente para que nos sirva de buffer, no nos baje el pH de la maceración. Y no nos dé después un tostado astringente y agresivo en la garganta, ¿no? Eh, dependiendo del color lo van a tener que ir probando. O sea, partiendo de 30 SRM con 160 ppm de carbonatos para arriba hasta 250, incluso en Stouts o Imperial Stouts, un poco más. Toda esta grilla está calculada en cuanto al volumen final de cerveza, ¿no? Eh, nosotros calculamos estar en estos rangos y agregamos sales calculando el lote final. En nuestro caso puntualmente lo hacemos en el macerado, nosotros tenemos agua muy blanda acá, cuando hacemos el mash mezclamos el... la receta de maltas con el agua y ahí mismo le agregamos las sales. <coughs> Eso, bueno, cada uno tendrá su forma de hacerlo, algunos por ahí lo hacen en el agua. Eh, a nosotros nos es práctico esta técnica, eh, pero lo que quería marcar también es siempre que, que quiera modificar variables, apuntando a seguir balanceando un perfil o, por ejemplo, hacemos un aporte con X nivel de carbonato, 160, y nos sigue quedando bajo el pH, sigue quedando astringente el tostado, bueno, en el próximo subimos un poquito más. Hacerlo de la misma manera, porque ahí tenemos repetitividad y podemos realmente tener eh, realmente tener un feedback más certero. Si en un lote le agregamos las sales directamente al MASH, y al siguiente, en el agua, y bueno, ya estamos cambiando más de una variable, ¿no? Bueno, más o menos esto en cuanto al perfil de PPM, de sales. Es bastante amplio, hay que ir laburándolo, eh, no hay que atarse a lo que dicen los libros del agua de Burton, de Edimburgo, de Dublín y demás. Son referencias, son buenísimas. Eh, de hecho, estos rangos están dentro de, de, de esos números. Pero cuando lo queremos bajar a la realidad, bueno, hay que acomodarse un poquito más a, a cómo llegamos con el agua que tenemos y con las sales que podemos ir agregando. Bueno. También la, la otra es eh, definir cuando tenemos que definir la receta de maltas, qué maltas están más alineadas a qué perfil. En ese caso, bueno, yo en estos tres perfiles, con estos tres ejemplos, marqué una, un perfil, digamos, lo, más, eh, lo que marca más diferencia. ¿no? En nuestro caso usamos casi en todas las cervezas malta pilsen, pero en la cervezas que queremos resaltar el carácter maltoso. Como una Scottish, una Scotch o una Porter, le ponemos un porcentaje de la malta base en Múnich. Eso nos da un, un perfil maltoso. Ya vamos resaltando el perfil maltoso desde las maltas base. En el caso de la Scotch también se puede usar Viena, melanodina, caramelo, 120, 160, eh, 60, 120, biscuit. O sea, maltas que acomplejan el perfil maltoso. En una Scotch nosotros. No queremos el lúpulo cítrico de una IPA, queremos sentir un perfil maltoso, un buen cuerpo, eh, notas a caramelo, que sea complejo en cuanto a la malta. Bueno, estas son maltas que se alinean más a resaltar eso. En cambio, fíjense, en unas IPAs no queremos eh, un perfil maltoso, no queremos un perfil acaramelado o a malta biscuit, etc. Entonces, por ahí... Tenemos que respaldar ese perfil del lupulado tan fuerte que tiene. Entonces, bueno, también hay que armar eh, una formulación de malta para balancear un poco eh, tanto lúpulo que hay. Eh, si hacemos una IPA con solo con malta pincel, lo más probable es que nos quede desbalanceada. Entonces, bueno, depende qué tipo de IPA sea, cuán intensa sea eh, y cómo la, que, cómo, la, cómo la queremos llevar, si es una, una IPA tradicional, una doble IPA, lo vamos armando, ¿no? Yo en mi caso me gusta usar mucho Malta Munich también porque, porque me da un poco de perfil de, de respaldo en Malta, me levanta un poco el perfil de la Malta, pero no me levanta mucho el color. Y bueno, un poco de Caramelo 30, que es el más tranqui, digamos, para darle un dulcecito que balancee un poco el lúpulo sin llegar a, sin llegar a, a resaltar el perfil de las maltas Caramelo. En el caso de una cerveza oscura tostada tipo porter, más compleja todavía. Pilsen, Múnich, Melanodina, Caramelo 60, 120, Biscuit, Tostada, eh, podría ser, eh, no sé, cantidad, Cararoma, Especial B. O sea, si hacemos una porter con Pilsen y chocolate solo, nos va a quedar desbalanceada. ¿Queremos un perfil maltoso? Sí. ¿Queremos un perfil a malta tostada? Sí. Eh, entonces. No solamente tenemos que poner maltas base y maltas tostadas. También hay que balancear mismo entre las maltas y ponerle maltas especiales que acomplejen un poco el perfil y que, y que respalden y resalten lo que queremos, lo que queremos resaltar. Yo en, acá en este, en este cuadrito los puse en orden de aparición en cuanto a mayor a menor porcentaje, digamos. ¿no? O sea, fíjense que Pilsen va a ser el mayor porcentaje, Malta base o Múnich y después seguimos con el resto. O sea, biscuit, chocolate y tostada, eh, mucho menos que las maltas base y por ahí a la par que una malta melanoidina, una malta caramelo, etc. Lupulado. ¿Cómo afecta en el balance el lúpulo? Afecta 100% directamente. Eh, Del lupulado no voy a hablar de técnicas de lupulado, ni de cómo hacer el hopping, etcétera, ni de cómo calcular IBU, porque también es una charla al, al margen, sino quería marcar el lupulado como herramienta de balance. Lúpulo como herramienta de balance en tanto en cervezas con mucho lúpulo como en cervezas con poco lúpulo y a veces es más difícil balancear cervezas maltosas y que no se nos pase el lúpulo que no se nos pase el amargor y nos quede desbalanceada y nos tape el perfil maltoso que venimos trabajando desde antes que venimos trabajando con una formulación de, de, de receta de malta compleja con un agua que resalta el perfil y de repente Calculamos y nos queda rasposo al final, nos queda desbalanceado. Entonces, algo que es muy práctico y es muy útil para aprender a balancear un poco, o por lo menos tenerlo como herramienta, es la herramienta del BUGU. ¿Qué es el BUGU? Bueno, es una relación entre las unidades de Amargo y la gravedad original. Esto fue desarrollado y está explicado en el libro de Ray Daniels, Design Great Beards, y realmente es súper práctico. El BU viene de Bitter Units o lo mismo que IBU. Ustedes calculan el IBU y lo relacionan a la densidad original del mosto de la receta que están, que están proyectando. ¿no? Nos ayuda a balancear el amargor apuntando a diferentes perfiles. ¿Cómo se calcula este? El BU, que sería el IBU, dividido la densidad original menos 1000. O sea... Acá hay un ejemplo clarísimo. Una densidad original de 1050 y una cerveza de 25 ibu. ¿no? 25 ibu dividido 50 te da 0.50. O sea, 1050 menos 1000 es 50, 25 dividido 50 te da 0.5. Eso sería una cerveza de 1050 con 25 ibu tendría un BUGU de 0.50. Es súper útil esta herramienta ¿por qué? porque varía... Re... O sea, varía directamente con respecto a la densidad original eh, el, el BUGU y no es lineal con el Ibu, O sea, en estos rangos vos tenés eh, para cervezas maltosas tipo Scottish. No querés eh, que el amargor te raspe, no querés eh, resaltar el amargor, sino que el, el dulce de las maltas y demás no te empalague y que quede armonioso y que esté levemente balanceado, entonces podemos usar un BUGU de 0.3 a 0.25, 0.3, mmm, ahí quedó mal, perdón, es de 0.3 a 0.45. Fíjense que la, el, el único perfil que pasa de uno es el de IPAS, claro, ahí sí queremos resaltar el amargor y el perfil lupulado, ¿no? Así todo lo tenemos que respaldar con Malta y volvemos al capítulo anterior. Lo que, lo que quería marcar acá es que, es que vean como herramienta cómo te puede variar el BUGU. Fíjense que, por ejemplo, eh, no tengo un ejemplo eh, escrito acá, pero 25 IBU en una cerveza de 1060 no nos van a dar el mismo BUGU. Entonces, si yo quiero hacer una cerveza maltosa de 1050 o de 1060, me manejo con el rango de BUGU. Y le voy a tener que subir el IBU para dar la misma relación de balance. ¿Me explico? O sea, eh, para una cerveza de 1060 y querer tener 0,5 BUGU, no van a ser 25 IBU, van a ser más. Y bueno, acá están los rangos un poco para los tres estilos. En IPA fíjense que van de 0,7 a 1,2 y en Porter de 0,45 a 0,75, teniendo en cuenta que a veces uno le puede dar dentro del perfil. Un carácter un poco más lupulado. En una Robust Porter nos podemos acercar un poco más al 0.75. En una Brown Porter, y nos vamos a mantener un poco más abajo. Y en base a eso, vamos jugando con esta relación cuando vamos laburando una receta lote a lote eh, y vamos probando. No solamente vamos variando el IBU, vamos variando la densidad y vamos variando el IBU, pero nos podemos mantener con el BUGU. Y si nos parece que nos está quedando desbalanceado, bueno, movemos un par de puntitos el BUGU. Y ahí lo vamos, lo vamos laburando lote a lote. Eh, esto realmente es muy práctico, es muy fácil de hacer. Cuando tienen que calcularlo, es tan fácil como agarrar el libro y dividirlo por, por las últimas dos cifras de, de la densidad original, a no ser que sea 1100, son las tres cifras. Eh, pero. Pero nada, una vez que lo empezamos a laburar y lo, lo aplicamos como herramienta, cada vez que hacemos una receta eh, lo tenemos en mente y ya es una referencia clarísima. Eh, y, y, lo, lo, y los perfiles los vas manejando con los lineamientos esos. Si bien, o sea, si bien puede cambiar el BUGU entre diferentes estilos, eh, porque claro, en una IPA vos querés tener un, un perfil balanceado hacia el lúpulo, vas a tener un BUGU más alto. Lo vamos moviendo de apuntitos y vamos viendo cómo queda. Realmente es una herramienta para balancear recetas muy práctica y bastante sencilla. Para que todo esto nos sirva y sea práctico, es súper importante estas tres cosas. Estandarizar procesos. ¿Por qué? Por lo que comentaba recién. Estandarizar procesos nos da el respaldo de cuando cambiamos alguna variable en cualquiera de estos perfiles, que sea significativa esa variable y que sea representativo el cambio. Como les decía hoy, ¿cómo calculan Ibu? Hay dos o tres fórmulas. Bueno, siempre hacemos la misma, porque si no no, eh, no, no sabemos dónde estamos parados. ¿Cómo agregan las sales? ¿En el mayo o en el agua? Bueno, siempre hacemos las mismas. Estandarizar procesos no, nos da un respaldo para cuando queremos cambiar cosas, eh, sean más representativas realmente y sean eh, la, posta, la, la, la posta, porque si no, cambiamos muchas cosas. Eh, Cambiamos los procesos, cambiamos la, la receta, cambiamos las relaciones. Y trabajar sobre una variable, por ejemplo. Armamos una receta, la hacemos, nos quedó levemente una cerveza oscura, nos queda levemente astringente el tostado. Bueno, OK, levantemos un poco el nivel de carbonatos. Hagamos eso y probamos, ¿no? No levantemos los carbonatos, bajemos el tostado y cambiamos el BUGU, Porque después no sabemos cuál, realmente cuál es la que está sumando. Podemos volver un paso atrás después y o sea, cambiar una variable. No nos gusta volver un paso atrás y siempre se puede hacer. Pero cambiar dos o tres ya después no vamos a saber cuál fue la que suma o cuál fue la que resta. Lo mismo con, con generar registros. Si no anotamos la cosa no sabemos dónde estamos parados. Generemos registros del proceso nuestro y lo mismo eh, lo mismo vuelve a aplicarlo de estandarizar procesos. Generar registros. ¿Dónde toman la muestra? Bueno, tomémosla siempre en el mismo lugar. Entonces, eso va a ser representativo. Eh, ¿Dónde pesan las sales? En esta balanza, a veces en la de la Malta. Bueno, no, pesémosla siempre en la misma. Porque si bien eh, puede tener un margen de error, va a ser siempre el mismo. ¿Me explico? Lo mismo con la fórmula de calcular IBU, lo mismo con la fórmula de calcular color, y lo mismo con, eh, con la forma de calcular eh, los PPB de las sales. ¿No? Y eso nos va a dar digamos, poder estar parados más certeramente, ¿no? Cuando queremos modificar variables. Y bueno, y todo esto sería en vano si no nos capacitamos o le metemos ficha a lo que es análisis sensorial. Porque, ¿cómo sabemos si una cerveza está balanceada o desbalanceada? Cuando la probamos. Y eso es análisis sensorial, eso es percepción eh, organoléptica. Eh, y está en un saborcito raro. Bueno, ¿qué es? Hay, hoy en día uno se puede capacitar, hay cursos, hay charlas sobre análisis sensorial, hay talleres de identificación de descriptores, es una herramienta para el cervecero eh, fuertísima, fuertísima. Más allá de, de ir a participar a los concursos como jurado y demás, no hace falta. Es una herramienta autocrítica para el cervecero. Eh, muy, muy, muy importante. Eh, como cervecero, eh, teniendo esta herramienta, puedes saber a dónde apuntar cuando determinas descriptores que pueden venir de la formulación de receta, del proceso del equipamiento. Y muchísimas veces para mejorar hay muchas cosas que las cambiamos solamente cambiando la forma de trabajo. A veces hay que invertir. Si enfrían en una hora y media y quieren enfriar en 20 minutos, van a tener que comprar un enfriador nuevo. Pero si hacen el Whirlpool y lo hacen siempre 15 minutos, pero a veces suena el teléfono en la office y pasó media hora, bueno, eh, ahí hay que cambiar la forma de laburar. ¿no? Entonces, a veces es tan sencillo como cambiar una práctica de trabajo. Y eso eh, lo podemos eh, sacar de, de una simple cata en la que uno puede reconocer los descriptores. Eh, realmente todo este laburo que se puede hacer formulando recetas para tratando de balancear un perfil y demás, va a, tener un valor más, va a tener un valor agregado si tiene una herramienta más en cuanto a análisis sensorial. Solamente meterse en un tallercito de ronda de, de, de reconocimiento de descriptores ya, ya suma fortísimo, porque todos dicen, tiene un gustito raro, a ver qué es, y bueno, la gente que por ahí ya está en el tema te puede decir. Pero es bueno que como cerveceros no desmerezcan esta, esta práctica, porque realmente es una herramienta muy fuerte. Más o menos esa es mi presentación.